¿Qué tal, amigos del Siglo Durango? Servidor Saúl Maldonado los saluda, les agradece que nos estén acompañando la tarde de este jueves, jueves ya 11 de mayo, mire usted, 11 de julio del 2024. Vamos a darles un resumen de lo más importante que se ha estado registrando durante la mañana de este día. Vamos a iniciar, mire, con esto que nos incumbe a todos los padres de familia, sobre todo a los que tienen hijos en edad escolar, es decir, desde preescolar, primaria y secundaria. Y es que mire, el próximo ciclo escolar se dio a conocer, los ciclos escolar 2024-2025, inicia el próximo mes de agosto, pero va a tener este ciclo escolar, déjeme decírselo nada más así tranquilamente, 14 fines de semana largos de descanso. 14 fines de semana largos. Fíjese nada más. Es decir, prácticamente casi dos por mes. Porque estamos hablando que son alrededor de 9 meses completos de clases. Casi 10 meses de clases. Y vamos a tener 14 fines de semana largos. Eso sin contar las vacaciones de Semana Santa y sin contar las vacaciones de diciembre. 14 fines de semana largos y uno más que no es fin de semana largo, pero es un día inhábil, el 15 de mayo, 16 de mayo, es jueves, el día del maestro. Es jueves, lo más seguro es que el día viernes no acudan los maestros y va a ser, ese sí no va a ser un fin de semana largo, va a ser un fin de semana extra largo, pero este no es oficial. Así es que oficiales estamos hablando de 14 fines de semana largos y 9 días inhábiles. Así es que pues váyase preparando para el próximo ciclo escolar. Si usted quiere irse por ahí de vacaciones, pues vaya acomodando uno de estos días, estos fines de semana largos, para que usted pueda salir a gusto con sus hijos sin que ellos falten a la escuela. En más información que le tenemos preparado, mire, esto es algo que sucedió en el municipio de Nuevo Ideal y que ayer por la tarde alertó a los habitantes de este municipio. Estamos hablando en el municipio de Nuevo Ideal. Se registró o se presentó una grieta de más de 30 kilómetros de distancia. Esta grieta es de gran tamaño, alertó a los pobladores del municipio de Nuevo Ideal durante las últimas horas. Estos avisaron a las autoridades por la preocupación que generó, ya que resultan afectadas viviendas, parcelas que son el sustento de muchas familias, así como el temor de que se pudiera registrar algún desastre natural o un fuerte socavón. Usted ve esta fotografía, imagínese esta parcela. ¿Qué va a hacer el productor? ¿Seguir sembrando, meter tractor en esta grieta cuando corres el riesgo de abrirla más? Entonces, si los donde pasa esta grieta, se habla que son 36 kilómetros, lo que puede ser que es una distancia de 36 kilómetros y en esta franja son varios tramos de grietas. Entonces, sí hay que tomar muchas precauciones. 37 kilómetros, mire, esta falla ecológica se extiende en los campos Campo Grey a la colonia Nueva York, que son 37 kilómetros de distancia en Nuevo Ideal, calculándose las grietas de 7 a 10 metros de profundidad aproximadamente. Óigalo usted, grietas de 7 a 10 metros de profundidad, hasta 10 metros de profundidad estas grietas. Así es que aguas también con los menores, no vaya a ser que uno de ellos por andar ahí jugando y viendo a ver qué pasó, se resbale, caiga en estas grietas con esta profundidad de la que estamos hablando. Así es que pues ya autoridades de Protección Civil y otras autoridades están haciendo las revisiones y viendo a ver cómo se puede, qué es lo que se puede hacer en estos casos de la grieta en el municipio de Nuevo Ideal. Otro tema que también es importante
para todos los padres de familia. Usted se ha dado cuenta que últimamente se han incrementado el número de accidentes viales donde los conductores de estos vehículos son menores de edad. Bien, el subdirector de Vialidad de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, Luis Enrique Muñoz, habló sobre esta situación y reconoció que sí se han detectado últimamente muchos menores de edad manejando. Los permisos, las licencias, solamente se entregan a los que tienen 18 años para arriba. Es decir, que a todos los que se detecten o todos los que se han detectado menores manejando, ni uno trae licencia de conducir. Y ya se dio a conocer, a todos se les va a detener el vehículo, se les va a quitar el vehículo que estén conduciendo para evitar algún accidente más adelante. Aparte de la infracción que se va a emitir al dueño del vehículo, se va a retirar el vehículo, se va a llevar al corralón y el dueño del vehículo va a tener que pagar no solo la multa por el joven o el adolescente que estaba manejando, sino también pagar el corralón y estar lo que va a suceder para retirar el corralón, todo el tiempo que dure el auto en el corralón. Así es que aguas, aguas, por favor, porque se van a poner las autoridades viales, perdónenme la expresión, más truchas con los que estén manejando que sean menores de edad. Así es que, por favor, aguas. Usted como padre de familia, se lo digo con toda honestidad, no sea irresponsable y, por favor, no le suelte su vehículo a sus hijos si no han cumplido los 18 años. Porque usted, como padre de los hijos, puede ser también responsable si sucede una desgracia. En más información, mire, aquí en las páginas de las redes, en las redes sociales del Siglo de Durango, se los dimos a conocer desde muy temprano, un accidente vial que se registró en la carretera que va del municipio de Pánuco de Coronado hasta San Juan del Río. Es esta carretera interna, no es la carretera normal que uno conoce, que va de Durango a San Juan del Río. No, es la carretera que comunica a Pánuco de Coronado con San Juan del Río. Bueno, esta camioneta que usted está viendo ahí atropelló lamentablemente a un ciclista también ya de la tercera edad, arriba de 70 años. Viajaba sobre esta carretera y la persona que conducía esta unidad, también una persona adulta, lo embistió. Dentro de lo bueno, no sé si podríamos decir dentro de lo bueno o no, esta persona que falleció se dirigía ya a su domicilio. Se trata de Florencio Martínez, de 74 años de edad, quien se dirigía a su domicilio en el poblado El Saus de Abajo, cuando la camioneta que usted vio en las imágenes lo impactó. Era conducida por Josefina, de 67 años, quien al percatarse del accidente detuvo su unidad, es decir, no se dio la fuga, como muchos otros lo han llegado a hacer, no se dio la fuga, se bajó para tratar de auxiliar al adulto mayor, lamentablemente, esta persona de 74 años, Florencio, ahí falleció en el mismo lugar, pero quien manejaba este vehículo no se dio la fuga, ahí se quedó esperando a que llegaran las autoridades para dar fe de lo que acababa de suceder. Reitero, esto sucedió en el camino, le digo camino, pero es un camino ya pavimentado completamente, es una carretera interior que comunica del municipio de Pánuco de Coronado al municipio de San Juan del Río. Esto fue ya más en el municipio de San Juan del Río. Hasta aquí este resumen que le tenemos preparado este día. Por favor, siga usted las redes sociales del Siglo de Durango, donde le estaremos ampliando no nada más esta información, sino mucha, mucha más información. Y esté también al pendiente de las páginas del Siglo de Durango el día de mañana. De mi parte es todo. Que pase usted una muy bonita semana.